siempre, para comenzar a trabajar, vamos a darle gracias al Señor por el don de nuestras manos. Como nos estaba comentando Maureen, hoy lo que vamos a hacer es de reciclaje, ya que me han pedido mucho trabajos hechos en mezclilla. Bueno, para hacer esta collera, yo voy un momentito a la mesa de exposición porque quiero que vean esta parte del el gorro de la que formamos aquí, vean. Ven, aquí está. Esto es un, tiene el corte exactamente como si fuera una sueta y después lo echamos detrás del cuello y ya nos queda la bufanda. Bueno, aquí en mi mesa de trabajo les voy a comenzar a que hagamos esto juntos. Vean, cuando ustedes van a hacer este trabajo, yo les recomiendo que cojan un pantalón de mezclilla. En este caso, yo lo que hice fue que corté la parte del frente del pantalón y puse, como decir, revés con revés, porque yo quiero que esta costura que tiene aquí me sirva de detalle y de adorno. Esta es la parte que nos va a quedar hacia adentro, porque por aquí fue donde yo le hice la costura de la gorra. Inclusive aquí tiene el corte para el cuello y después ya lo que viene para la bufanda. Ven que aquí esto, como tiene ese overlock, no se nos va a deshilachar, no necesitamos hacerle costura, no necesitamos hacerle absolutamente nada, ya está listo para trabajar. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es una costura sencilla y cerramos aquí. Yo, ayudándome con el soltador de costura, en estas partes de aquí, que es el contrario, donde tenemos esa costura gruesa, le saqué un poco de hebras, porque las muchachas me preguntaron cómo desenhebrar la mezclilla. La mezclilla viene sesgada de las hebras, entonces lo que hacemos es que abrimos un poquito con la tijera y suavemente comenzamos a jalarlos. Nos vamos a... introducimos la punta en la mezclilla y comenzamos a jalar muy suavemente, porque si lo hacemos muy duro, lo que hacemos es que nos traemos unas hebras, muchas, y entonces no nos da chance de irlas. Inclusive, si ustedes lo hacen muy suavemente, les da chancecito de irlas poniendo inclusive en escala, en orden, ¿verdad? Bueno, cuando ya tenemos esto, entonces yo aquí esto lo voy a abrir para que vean cómo es. Esta es la parte que les digo que es la del gorro. Aquí es donde la tiramos hacia atrás del cuello. Y esas son las partes que vienen hacia el frente, que es lo que nos va a armar la bufanda. Estos alfileres que estoy quitando aquí es donde me está indicando donde yo voy a poner mis broches, los broches imanados. Entonces, esa parte que está desmechada, cuando nosotros nos ponemos la bufanda, se nos va a ir hacia la parte de afuera de nuestros hombros, digámoslo, y esa parte es la que nos va a quedar en el centro de nuestro cuerpo. ¿Ven? Esto viene, como esta parte es la que trae la cuellera, entonces esto viene, da vuelta aquí y lo traemos hacia acá. ¿Qué es lo que hacemos? Montamos una sobre la otra, centramos el alfiler para poner el broche. Entonces, cuando ya tenemos esto así, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir aquí, vamos a hacer unos piquetes pequeñitos. Ven, para las señoras que no han trabajado con estos broches, ya en otras ocasiones lo hemos usado, pero tenemos que recordar que constantemente tenemos señoras que nos acompañan por primera vez, entonces también tenemos que complacerlas y explicarles lo que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de aprender, ¿verdad? Yo aquí con esta tijera que está empezada, yo me ayudo a bajar esas patillas, las patillas metálicas, ¿ven? Se puede hacerse un martillito, un alicate, lo que ustedes quieran. Y ven, ya me queda esto aquí, así. Entonces, ahora aquí voy a cambiarlo. Voy a traer este para acá. Y montado, le hago aquí al otro lado las aberturas. Y voy a traerme el otro broche. Mientras yo pego ese broche, quiero recordarles mi teléfono 7205-6661. Mi nombre es Heidi Alvarado de Fernández. Estoy a la orden, tengo el Facebook donde me pueden llamar, dejarme sus inquietudes, igual que en el Facebook de Mujeres de 2000, que es Heidi Quill Diseñemos. Y a las señoras, que hoy, si Dios quiere, vamos a comenzar el curso en la sede. A partir de ahora nos vamos a ver todos los jueves en la sede. ¿Ven? Y aquí ponemos esto
Ya aquí lo tenemos listo. Bueno, ahora voy a quitar esto para que hagamos la rosa. En otras ocasiones hemos hecho estas rosas, pero las hemos hecho con cinta o con tiras de tela, pero ahora se las voy a hacer en mezclilla. Estas pequeñitas son las que nos van a ir, como está ahí en el original, en la mesa exposición, estas pequeñitas las vamos a utilizar para tapar la parte de atrás del broche. Aquí yo le voy a poner un alfilercito, aquí, nada más. Y eso es parte de también cuando lo cruzamos al frente, también nos ayuda. Aquí está la otra, ven. Este le va a dar la explicación en la grande, pero se hace exactamente igual. Es una tira, en este caso es una tira de 1 pulgada la que vamos a usar. Voy a retirar esto. Aquí está la tira. Vea que también, inclusive yo aquí le saqué unas mechitas, ven. Entonces, vamos a comenzar a hacerlo. 1, 2, 3. Aquí si se nos abre no importa, y nos devolvemos y volvemos a acomodar. Hacemos para acá y lo hacemos para acá. Como esto es tan ancho, no vamos a pretender cerrar completamente la flor porque nos va a costar mucho, sino lo que hacemos es que metemos aquí en el centro, ¿verdad? Y vamos a sostenerlo sobre la superficie. No vamos a levantarlo, sino que aquí nosotros, cuando lo hacemos con cinta, ella misma va a rotar, pero como es tan ancha, entonces le vamos a ayudar nosotros. ¿Ven? Y aquí poquito a poco se nos va acomodando la flor. Y así, eso, le hacemos unas puntaditas para atrás. Ya así, cuando ya la tenemos así, la vamos a sostener bien y acomodamos absolutamente todos los pétalos. ¿Ven? Aquí está. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado y si Dios quiere, nos vemos en nuestra próxima sección. Hasta luego.